No porque te hayas casado, olvides que me has querido. Recuerda pues que hemos sido para lo más de un solo día. Recuerda pues que hemos sido para lo más de un solo día. La historia de la música, uno de los pioneros de llevar el guayno alampeado a la ciudad. O sea, él ha sido el primero que ha hecho conocer este género de música. Ahora ya tenemos muchos, muchos, ¿no? Pero él ha sido el primero. En la época de los LPs, a Lauro, pues, bueno, es así su virtud de él. Como gran empresario, tenía una visión muy grande cuando iba a buscar artistas, porque él iba a las provincias, a todos los lugares. Entonces ahí lo ha descubierto nuestro amigo. Sí. Entonces lo ha grabado. Mucha de Dios, como pan caliente. Ahí no había piratería esas veces. Pues el disco salía original y nadie. Y además nadie prestaba. Era para uno, para el otro. Era, era como un negocio redondo. Y a él no lo conocían mucho. Casi era su discografía la que se vendía. No eran sus presentaciones, digamos, en público. Yo caminaba por la calle. No lo reconocía. Nada, pues claro. O sea, era un mito. Nadie lo conocía en persona. Cuando alguna vez lo han logrado conocer tanto periodistas, grandes autoridades como el pueblo, se han sorprendido de tenerlo ahí a él, que era el autor, digamos, de todo ese fenómeno, ¿no? ¿Y usted también? Es una felicidad, gracias realmente de tenerlo a Bonnie, porque es un orgullo, ¿no?, de la música nuestra, y que, bueno, pues esas raíces de las provincias, del campo, lo ha traído a la ciudad. Y ahora lo disfrutamos. Gracias. Hay que seguirla disfrutando, por favor. Gracias.